Gracias que nos acompañen en esta transmisión especial que se genera en la Casa de la Cruz. Y hoy contamos con la presencia de la presidenta del DIF estatal, la señora Karime Macías de Duarte. Señora, muchas felicidades antes que todo. Gracias, Ana Lidia Martínez. Martínez Segura y buenos un servidor. Gracias por estar aquí. Y hablando de 12 meses de arduo trabajo, en donde se han cubierto ya la mayoría de las metas en estos 365 días, cuando justamente usted tomó posesión un 5 de diciembre, que por cierto es el Día Internacional del Voluntariado. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente, gracias por estar aquí. Gracias a todos los televidentes por prestar su atención a este evento, a este informe de resultados, que como bien decías, han sido muchos logros, pero también ha sido un gran aprendizaje. En este servir a los demás, te das cuenta, Ana Lilia, que no puedes ayudar al prójimo sin resultar beneficiado directamente. Uh-huh. Así que todos los que laboramos en el DIF estatal tenemos la gran suerte de recibir más de lo que damos. Te das cuenta que el entregar una cobija en Perote, que están a 7 grados, te pagan con una sonrisa. El entregar útiles escolares hace que esa mamá ya no tenga que preocuparse del gasto por que su hijo tenga completo su material. Entonces, han sido muchos logros. Dentro de poco daremos las cifras concretas, pero nos llevamos todos un gran, gran tesoro, todos los que colaboramos en el DIF estatal, encabezado y dirigidos por Juan Antonio Nemi. Es un gran equipo del cual me siento muy, muy orgullosa y a quienes les doy las gracias. Sin duda alguna, se han generado varios programas dirigidos a los diferentes sectores a los que detectaste alguna necesidad en especial. ¿Hay alguna estrategia en específica para el sector de los pequeñitos, de los chiquitos que te hemos visto tantas veces tan cercana a ellos? Mira, Ana Lilia, yo soy mamá de dos chiquitos, Javi de 7 y Carolina de 4. Así que sé perfectamente lo que te puede llegar a preocupar o a ocupar. Uh-huh. Una calentura de tu hijo. Sí. El que vaya bien en la escuela, el tiempo que tiene una mamá que trabaja para, aparte, estar educando y estar presente siempre con los hijos. Por eso son nuestra prioridad. Casi el 25 o más de los hogares, el 25% o más de los hogares veracruzanos están encabezados por una mujer, mujeres que son papá y mamá. Uh-huh. Madres solteras. Así que es a esos niños, a esas mamás, a quienes vamos dirigidos para que puedan seguir con su labor, para que se desarrollen de manera eficaz, correcta, y además a nuestros niños más desamparados. Sí. A nuestros discapacitados, a nuestros niños huérfanos, que en Conecali se hace una espléndida labor. Entonces hemos diseñado 21 programas adicionales a los que ya venían funcionando dentro de DIF estatal, específicamente dirigidos a nuestros niños y niñas. Así es. Porque la prioridad, como usted bien lo dice, señora, son los niños, pero también nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores, y las pensiones continúan, ¿no? Las pensiones continúan y es un sector entrañable. Nuestros abuelitos y abuelitas veracruzanos, que gracias a ellos estamos disfrutando de este Veracruz, gracias a su labor, gracias a su trabajo. Así que lo que podamos hacer por ellos nunca será suficiente. Hay que tenerlos siempre muy presentes, y en el DIF así lo hacemos, efectivamente, con las pensiones, que esperamos que el próximo año sean muchas más, pero aparte, mientras logramos ese aumento en el presupuesto, hemos iniciado un programa de desayunos para los abuelitos que están en la lista de espera de entrar en el programa de pensiones, y es una ayuda para la familia, para ellos mismos.
se han logrado muy buenos resultados también. Sin duda alguna, un sector también muy importante, los abuelitos, y que aparte del desayuno se incluye también estos programas de motivarlos al ejercicio, de acercarnos a ellos, de hacerlos sentir de nueva cuenta parte importante de la sociedad. Y son sensacionales, sí. Transmiten una alegría y un entusiasmo al verlos bailar danzón, a jugar cachibol, están... muy bien atendidos en las estancias de día, que aparte cuentan con geriatras, con enfermeras, con doctores, con nutriólogos que les llevan su dieta. Están muy bien atendidos en nuestras estancias, que se han ido reproduciendo a lo largo de todo el estado. Hace un par de días, señora, acaba de pasar el Teletón, donde siempre el Estado de Veracruz contribuye en gran medida a esta noble causa, y sabemos que tanto el CREVER, el CRIVER y otros consejos están funcionando muy bien, pero sabemos que ya viene un centro para la atención al autismo. Sí, es el primero a nivel nacional, y es un padecimiento difícil de detectar, y no, a lo largo de este año nos topamos con muchas mamás que tenían la petición de que atendiéramos a sus hijos autistas. Así que se conformó un centro de primer nivel, pionero a nivel nacional, que ahora que se está por arrancar, ya se tiene en la lista a 80 niños veracruzanos que van a ser beneficiados en esta primera etapa por nuestro centro de autismo, que ya está listo. Así que es un esfuerzo más de nuestro equipo, de nuestros doctores, de nuestros rehabilitadores, y será todo un éxito y de gran ayuda para las mamás. Sin duda alguna, esto que menciona, señora Karime, donde usted siempre hace un reconocimiento muy especial, hablando en este caso de las mamás que tienen hijos autistas, el esfuerzo extraordinario que hacen las mujeres. Sí, siempre se los reconozco, sobre todo cuando se trata de mamás y papás también, de niños con alguna discapacidad. Porque es en ellas, está en esos papás, el esfuerzo de llevarlos diario a su terapia, el estar pendientes de que su hijo evolucione, a lo mejor paso a pasito, sí. Pero es un esfuerzo de estos padres de familia heroico. Así que siempre se los reconozco. Son los verdaderos impulsores de nuestros niños y niñas discapacitados. Nosotros con las terapias les damos la parte técnica y la parte física que se requiere, pero el amor que nos demuestran esos padres es ejemplo para todos. Este programa que principalmente le ocupa y le preocupa es el parar, ¿no?, en la disminución de la muerte materna infantil, las madrinas obstétricas. ¿Por qué nos platica un poco de eso? Es un llamado que nos hizo la licenciada Margarita Zavala a todos los DIF estatales, y DIF Estatal Veracruz tomó la encomienda con toda la fuerza y con todo el ahínco y con una gran respuesta de nuestros 212 municipios. México como país debe de alcanzar un mejor nivel en este, que es uno de los objetivos del milenio de la ONU, que es reducir la mortalidad materna. Estamos aplicando estrategias muy concretas, como las posadas AME que vamos a abrir en cada hospital, en donde las madres embarazadas... ¿AME tiene algún distintivo, AME? ¿Cuál es el distintivo de posada AME, Toño? El AME. Bueno, las posadas AME. Atención a las madres. Atención a mujeres embarazadas, exacto. Ahí van a poder llegar las madres en alguna situación de vulnerabilidad para que se les lleve todo su embarazo de manera muy, muy cercana. Pero aparte, rebasamos ya la meta de las madrinas que necesitábamos en este año para acompañar a nuestras madres en situación vulnerable. Ahora tenemos 3,000 madrinas más ya capacitadas de lo que esperábamos. Esto significa
que hay muchas personas dispuestas a seguir un embarazo, acompañar a una mujer embarazada para que no falte a sus citas, para que si hay algún percance se le acompañe al hospital más cercano. Estamos seguros que vamos a reducir nuestra mortalidad. Y los convenios que tiene para la carrera de partería, que eso también es extraordinario. Claro, capacitar a nuestras parteras. Ya también con la Universidad Veracruzana estamos iniciando la carrera técnica en partería. Hay muchos, muchos logros. Estamos ya escasos unos cuantos minutos de presentar este primer informe de resultados. ¿Cuál es el sentir de Kalime como mujer, como una persona ejemplo de toda la sociedad jalapeña? ¿Y cuál es la invitación que le hacemos a la sociedad? Me siento muy orgullosa, no nada más del trabajo del DIF, sino del trabajo de todo el gobierno, en especial del trabajo de mi marido, el gobernador Javier Duarte, porque todos los días veo el empeño, la dedicación, la responsabilidad con la que ha tomado este papel tan importante. Así que llamo a todos los veracruzanos y las veracruzanas a que se sumen, a que sigamos trabajando juntos, porque es un trabajo que necesita de todos nosotros y lo estamos haciendo bien. Señora, no quisiera yo despedirme sin antes avalarle y reconocerle el apoyo que usted siempre le dio a la ley de adopciones, que es una ley vanguardista a nivel nacional. Así es un avance muy importante, pues ya se prohíbe en nuestro estado la figura de la adopción entre particulares. Esto de regular las adopciones de esta manera hace que tengamos la seguridad de que no va a haber malas prácticas con nuestros niños más desamparados. Es una ley que se ha reconocido a nivel nacional, que la ha reconocido el DIF nacional y que se está tomando como ejemplo ya en varios lugares de la República. Pues Ana Lilia, amigos que nos ven en esta transmisión especial, señora, muchas felicidades porque gracias. Hay mucho por hacer. Sí. Le preguntaría si está usted satisfecha, yo creo que sí, pero faltan muchas cosas todavía por hacer. Faltan muchas cosas y mientras más se va avanzando, más se va requiriendo. Sí. Pues cuando ya se llega a una meta, aparece otra meta más humana, más sensible, y de eso se trata, de ir avanzando hacia adelante. Señora, muchas gracias. Ana Lilia. Muchísimas gracias, gracias, señora, por esta entrevista que nos concedió el día de hoy. Nos despedimos. Muchas gracias, señora. Gracias. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos.